¿Qué más introducción necesitamos? El Padrastro es una película de 1987 dirigida por Joseph Ruben y protagonizada por Terry O'Quinn. Esta vez quisiera recomendar esta película, por lo que siéntanse seguros de que no habrá spoilers. Ahora considerada como una película de culto, El Padrastro fue lanzada cuando Hollywood no tenía miedo de publicar una película de horror con clasificación para adultos. La mayoría de películas del género moderno de terror no tienen una historia fuerte y carecen de mucho sentido sus tramas, sin mencionar que ahora es casi un prerrequisito ser PG-13, porque después de todo hay que tener en cuenta los números de taquilla y a los adolescentes les encanta. Pero aquí hay una película que representa exactamente de qué se trataba el horror de los 80, a la vez que proporciona una experiencia de inconformidad, un terror más bien psicológico, donde algo te dice que no están bien las cosas. Jerry Blake es un hombre obsesionado con un ideal de vida perfecta, una casa de lujo, una mujer preciosa y unos hijos encantadores. En una ciudad tranquila cerca de Seattle, se casa con Susan y se convierte en el padrastro de Stephanie, la hija adolescente de Susan. Todo va bien hasta que la joven empiece a sospechar algo. Jerry puede ser el hombre que mató a toda su familia hace un año y nunca fue atrapado. Este thriller está basado en una historia real que sucedió en los años 50, en la que John List mató a toda su familia y seguidamente creó otra. El encargado de interpretar a este oscuro personaje es Terry O'Quinn, cuya fama le vino gracias a la serie Lost en su interpretación de John Locke. La producción tuvo una buena acogida, lo que provocó dos secuelas, las cuales no fueron tan innovadoras como la primera película. Un film que se enfoca más en la psicología del personaje de lo que se molestaría cualquier película sobre el género del slasher. Si bien no se puede ver dentro de la mente de los personajes, y tampoco es normal que ellos estén diciendo todo el tiempo y de manera transparente qué es lo que piensan, esta película lo muestra de una manera brillante. El guionista de Groundhog Day, o mejor conocido en América Latina como El Hechizo del Tiempo, Danny Rubin, en una conferencia de tips para guionistas, dijo lo siguiente: todos pueden crear un personaje que abra su boca y nos diga todo lo que piensa, y algunas personas pueden hacer que dicho personaje tenga un sentido gracioso, poético o trágico. Pero las películas son en primer lugar un medio visual y los guiones más sólidos toman ventaja de ello. ¿Qué puede hacer un personaje para demostrarnos lo que ellos sienten y lo que están pensando? Los mejores guiones no están cargados de redundancias narrativas, sino más bien son estructuras elegantemente diseñadas por su eficiencia y su economía. ¿Por qué decir una frase cuando una expresión facial funcionará? Todos los aspectos de un guion están disponibles para ser simplificados, desde los twists del argumento hasta las escenas de diálogo. Los buenos guiones son poderosos por su simple eficiencia, su forma inteligente de insertar agendas y las líneas de argumento y significados paralelos para complacer a la audiencia más crítica, y sobre todo realzar el impacto emocional de la historia que se quiera contar. Las películas tienen bastantes limitantes a la hora de contar historias. En cierto sentido, no pueden tomarse la libertad de desarrollar tanto a sus personajes como lo podrían hacer un libro o una serie. Pero también debo admitir que cuando se rompen aquellos paradigmas establecidos en el cine, resultados interesantes pueden salir de ello. Es difícil construir personajes multidimensionales con profundidad en el medio, pues estamos acostumbrados a ver a aquellos personajes por cómo se ven en el exterior, especialmente en un medio como en el cine, en el que se tiene que contar toda la historia en 2 horas. Los guiones deben de ser eficientes en lo que tratan de lograr, y es por ello que los guionistas por lo general están más enfocados en escribir historias que giren en torno a decisiones, más que enfocarse en las razones profundamente psicológicas que llevaron a los personajes a tomar dichas decisiones. Pero El Padrastro no fue escrito por un guionista. Algo interesante sobre su concepción es que fue el proyecto de Donald Westlake, un novelista especializado en novelas de misterio y crimen, y fue uno de los pocos films que escribió durante su carrera. Y gracias a esto, la película resultó ser menos centrada en decisiones y acciones, y más en la mentalidad de los personajes involucrados en la historia. Es más sobre cómo todos se sienten que las acciones que todos hacen. Y es el mismo caso con el director Joseph Ruben, quien es conocido por haber dirigido películas como Durmiendo con el Enemigo y True Believer, quien en un principio no quería dirigir El Padrastro por ser una historia tipo slasher. El Padrastro parece ser un hombre tan amable, muy complaciente, siempre se casa con familias con niños, lo que proporciona un sustento fuerte para la viuda que se apoya en él. Él es útil en la casa,
se esfuerza por ser un proveedor en la más típica familia convencional, vistiendo camisas de franela a cuadros y ocupándose en su taller de sótano, forrado de herramientas. Parece ser el hombre perfecto para sus esposas, tan encantador y servicial. Le gusta pasar tiempo en su taller del sótano, donde a veces la presión se acumula tan intensamente que tiene que aplastar cosas. Está obsesionado con una visión de la familia perfecta, y es que en cierto punto una parte de él quiere desesperadamente una familia nuclear, completa con una estricta adhesión a principios anticuados y conservadores. Él quiere que cada una de sus familias sea perfecta, y cuando lo decepcionan y vienen problemas, como sucede en cada familia, comienza a buscar a su próxima familia y su próxima identidad, y cuando tiene eso en fila, asesina a su familia. Tantos asesinos de películas se esconden detrás de las máscaras que tener uno con una personalidad es refrescante. No hay nada sobrenatural en Jerry Blake. Él no invade tus sueños y no es impermeable al daño. Es el peligro potencial que se esconde detrás de cada rostro humano. ¿Qué pasaría si de repente tu pareja o alguno de tus padres se refirieran a sí mismo por otro nombre y luego se detuvieran y dijeran: esperen, ¿quién soy yo aquí? Terry O'Quinn lo hace con expresiones igualmente aterradoras pero humanas, agregando las capas necesarias a un personaje multidimensional. Una muy buena película que recomiendo ver, sin duda es un vistazo horrorífico a la paternidad, y vuelvo a repetirlo, es bastante refrescante ver una historia sólida reflejada en el género del terror. Y es por ello que te recomiendo echarle un vistazo y apreciar esta joya cinematográfica por lo que es. Pero finalmente, estas son mis impresiones sobre El Padrastro, una película de 1987. ¿Cuáles son tus impresiones de la película? ¿Ya viste la película? Si es así, dime qué te pareció en los comentarios, estaré gustoso de leer los comentarios conforme se vayan agregando. También pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook como The Stardust Conspiracy. Si les gustó el video, los invito a que le den pulgar arriba y que se puedan suscribir al canal. Estaré subiendo contenido cada 2 semanas. Entre el contenido que subo son reseñas y análisis sobre series, películas, videojuegos, libros, reseñas, análisis, ensayos, todo en una gran variedad de contenido. Y como siempre, pues ha sido un placer acompañarlos con ustedes. Y nos vemos hasta la próxima.